Antes de empezar con alabanza y con adoración, estamos haciendo algo un poquito diferente en esta mañana. No se asustan, no sé. It's okay. Change is okay. We're doing a little something different this morning, and that's okay. Amen. And so before that we dive into praise and worship, I want to read something. Antes de empezar con alabanza, quiero leer algo con ustedes. Primero lo voy a leer en inglés. Hallelujah. Lamentations 3:22, it says, "It is of Jehovah's loving kindness that we are not consumed, because his compassions, they fail not." 23 says, "They are new every morning. Great is thy faithfulness." 24 says, "Jehovah is my portion, says my soul. Therefore will I hope in him." And 25 says, "Jehovah is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him." And 26 says, "It is good that a man should hope," and get this, "quietly wait for the salvation of the Lord." I want to read that again in Spanish to you. And to those of us that are bilingual, we get hit twice as hard by the word. Amen. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hermanos, hermanas, en esta mañana tenemos la confianza y seguridad que nuestro Señor nunca nos fallará. Él siempre llega a tiempo, Él siempre sigue siendo fiel con nosotros. Y en esta mañana vamos a alabar y adorar con confianza y seguridad que nuestro Señor, He is who He says He is, amen. And where you are this morning, ahí donde te encuentras en esta mañana, vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana, este domingo. Father, I thank you this morning because your mercies are new and you are faithful to the end. Because of your loving kindness, I am not consumed. Father, I thank you because it is good to wait on you. It is good to hope in you. Lord, you are our portion. Because you are our portion, we will never ever lack, Lord. Father, I thank you for every heart that is in this room this morning. Lord, I come against everything that is not of you, and in the name of Jesus, it has to bow, it is bound. Father, I thank you for every good thing that comes from above is from you, Lord. Jesus, I thank you for your sacrifice that allows us to come in and to praise you and to worship you in the holy place. Lord, I thank you for everything that you're doing in this morning. Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. Podemos entrar en el santo lugar en esta mañana por tu cuerpo y por tu sangre. Padre, te damos gracias por cada corazón que está presente en este lugar, cada familia en este lugar, Señor, y todo lo que estás haciendo en nuestros medios, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tus misericordias están nuevas en esta mañana. Your mercies that are new this morning, Lord. Hallelujah, and we give you thanks and all honor and all glory and all praise this morning. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hallelujah, dale fuerte aplauso al Señor. Vamos a cantar que Él es nuestro todo, amén. Todo, cantaré con todo de corazón, cantaré con
Next to you, oh, taste and see that the Lord is good.
Entregamos alabanzas al Rey. Nuestra adoración que sea una fragancia para ti. Que sea una fragancia para ti. Nuestro Dios incomparable. Incomparable eres tú y no.
En este momento entrega tus propias palabras al Señor. Él está tan cerca a nosotros. He is so close to us this morning. See us as you saw him.
pueblo hacia él. Thank you, Lord. Borra mamá se terebe y acatere. Dore mamá se terebe y acatere. No eres tan bueno con nosotros. It's a place where I belong.
tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Oh, llévame, Señor, dentro de tu corazón.
momento más, porque queremos estar en el centro, porque estamos en las cámaras de amor, porque queremos estar donde está Cristo. Muy sencillo, Cristo, Él no se perturbó ni se molestó cuando estaba en medio de la tormenta. Él supo que tenía autoridad. Cierra tus ojos y digas: en Cristo tengo autoridad, en Cristo yo tengo paz. No sé si estás en medio de la tormenta, viene la tormenta o estás saliendo de la tormenta, pero es donde clamamos a Él. Y Señor, yo quiero estar donde tú estás. Mis días son difíciles, hay retos, hay problemas. Lord, we face so many challenges, there's so many things that are coming against us, but if we have Christ, we have everything. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así es que en esta mañana, ¿por qué no le clamamos como hijos e hijas del Altísimo y le decimos este día: llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoras de ti? Dile fuerte: llévame, Señor, dentro de tu corazón, encuentra tu lugar en Él. Oh, una vez más, más fuerte. Llévame, Señor, para este amor, donde estés. Llévame, Señor. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro. Nomás levante sus manos y dele gracias. Ahí donde estés, dile gracias, Señor, porque hasta aquí mi familia y yo hemos llegado aquí. Thank you, Lord, because to this point, to this day, my family and I are here, Lord Father. Thank you for their help. Oh, aunque llegó la enfermedad, aunque haya gripa y lo que sea, pero estamos en Él todavía. En Él hay salud, en Él hay sanidad. Gracias, Señor. Oh, el mundo no me puede asegurar nada, pero en ti lo tengo todo. Tú dijiste, escrito está: mi paz os dejo, mi paz os doy. Lord, the world can't promise me anything, but your words, it is written: my peace I leave you, my peace I give. And Lord, this morning I just dwell in your peace. En esta mañana yo quiero morar en tu paz. Oh, alguien levante su voz y dele gracias. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I thank you and I praise you and magnify you this beautiful morning. ¿Por qué no le dan fuerte aplauso, Señor? Why don't you give the Lord a praise offering? Woo! It wasn't the best week, but He gave it to you. No fue la mejor semana, pero Él te dio el tiempo para alabarle hoy. But He gave you time to praise Him today. Alguien alábale. Búscate tres personas y nomás chócala hoy en esta mañana. Dice: el Señor está contigo. Find yourself three people, high five. I'm telling you, the Lord is with you. Pueden ocupar su lugar si gustan y si pueden en este día. Praise God. Okay, so we got some really quick announcements we want to do, and then I'm going to hand it over to Pastor Juarez. Ellos van a hablar de su evento. Okay, este miércoles no vengan aquí. Este miércoles vamos a invadir el estadio aquí de la ciudad de Donna. Vamos a estar proclamando a Cristo. Yeah, denle un fuerte aplauso. Give the Lord praise offering. Amen. Y Dios ha abierto esta puerta para el cuerpo de Cristo. Esto no se trata de una iglesia. It's not about one church. It's about the body of Christ. Se trata del cuerpo de Cristo. Escucha lo que le voy a decir.
El anhelo nuestro, el anhelo como pastor, como siervo de Dios y usted como hijos de Dios, debemos levantar el reino de Dios donde esté y establecerlo donde no está. Our heart, just so you understand where I operate from, my heart is to lift up the kingdom of God wherever it is and establish it wherever it isn't. And so you know what? We usually play Friday nights. As a matter of fact, Huatzilco East is going to be there Friday night. A veces vamos a los partidos y todos se animan para los partidos, pero ¿por qué no toma un miércoles y usted levanta una voz para Cristo? Amen. No todos, le voy a decir esto, no todas las ciudades tienen esto. Escucha lo que le voy a decir. For those of you thinking, you go to Huatzilco on Wednesday, whoops, no hay nada. ¿Sabe por qué, pueblo de Dios? Porque no hay gente que se proponen a levantar a Cristo. Esto es algo nacional. This is a national movement. Y Dios nos ha abierto esta puerta. Y nosotros no podemos desperdiciar esto. We can't neglect this opportunity. And right now, no piensan que, pues, no, no. Su pastor está trabajando para que lo hagan también en Huatzilco. Juntamente con otros pastores. We're working so that way they can do it in Huatzilco. Pastor, lo están haciendo, que lo hicieran en todos los estadios. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo se miraría nuestro mundo si todos conocieran que Cristo es la respuesta? What would our world look like if we knew that Christ is the answer? So, we're excited. 12 de octubre, venga a las 7 de la tarde. No se preocupe, va a llover. Va a estar fresco, va a bajar a los 50 y va a llover. En Chicago, aquí no, es el valle, así es que ni se haga. Okay, don't even pretend. Es que está diciendo, está fresco, bajó, Mana Magda bajó hasta los 92. ¡Woo! Saca el San Marcos. All right, here we go. Bueno, únese con nosotros, no vamos a estar aquí. No me manden texto porque no le voy a contestar. Así es que esté con nosotros ese miércoles. Be with us that Wednesday. Noche de oración. Somos una iglesia que cree en oración. And my heart was overflowing. La otra noche que tuvimos la noche de oración dirigida por los pastores Barbosa. Y lo vamos a tener otra vez el 21 de octubre a las 7. Y así como dijo Pastor Ruben, de las 7 a las 8 y así. Y pueblo de Dios, ¿cuántos creen y saben que necesitamos oración? How many of you all believe and know we need prayer? So Friday, October 21st, 7 p.m., join us. We're going to come together and we're going to lift up the Lord and we need to pray. Necesitamos orar. Ahora, voy a dejar este lugar a Pastores Juárez. Ellos tienen un anuncio. These are our children's pastors. Denle un fuerte aplauso a los pastores Jorge Nereida Juárez. They're going to do something. Well, I'm going to let them say it. Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Un gusto mirar tantos rostros aquí en esta mañana, tan hermosos que se miran. Nos estamos preparando para este 28 y 29 de este mes para nuestras conferencias para los niños. Están todos cordialmente invitados. Traigan sus niños. También es para ustedes, ¿verdad? Para todos los papás, para toda la congregación está invitada. En el Salmo 139, 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquí se va a basar las conferencias de este viernes y sábado. Están todos cordialmente invitados. Bendiciones, mis hermanos. Pues ya dijo mi esposo, estamos invitándoles. Es una invitación abierta. Pueden traer a sus familias, a sus niños, nietos, vecinitos, que vengan a escuchar la palabra. Estamos expectantes lo que Dios va a hacer con nuestros niños y queremos que Dios trabaje también en, como ya lo está haciendo en nuestros niños, ¿verdad? Les queremos invitar también, si ustedes gustan apoyar, ya sea integrándose para este evento con alguna donación, lo que ustedes gusten, son bienvenidos. Pues sería nada más lo que queremos invitarles y agradecerles todo su apoyo, como lo han estado haciendo hasta este momento. Bendiciones. So
So we're going to be having a children's conference. It'll be the 28th and the 29th of October. Friday night, it'll be at 7, and then Saturday, it'll be from 10 to 2. Donations are welcome. They're going to have snacks for the kids. So if you want to donate and you want to contribute, communicate yourselves with Pastor Juarez, and you can do that. And we, how many are blessed by the children's ministry here at Templo de la Hermosa? ¿Cuántos son bendecidos por el ministerio de Templo de la Hermosa aquí de los niños? Denle un fuerte aplauso, Pastores Juarez. Que ellos ahí ministran a todos los niños. They minister to the kids. Oh, okay. Y también, antes de hacer eso, hermano Jorge, tiene razón. Todos, pueblo de Dios, se ven hermosos hoy en esta mañana. You look beautiful. De acuerdo, pastor, porque todos los feos se quedaron en casa hoy. Nada se crea. Se ven guapos, okay. Muy bien. Queremos celebrar todos los que cumplieron años en septiembre. If you had a September birthday, we want you to stand to your feet. We want to bless you today. Si tú cumpliste años, ahí la hermana García ahí levantó su mano. ¿Alguien más? ¿Somebody else had a September birthday? Over here, my man over here. Todos los valientes aquí. Stand up, remain. Vamos a darle un fuerte aplauso a los que cumplieron en septiembre. Let's just celebrate them because they had their September birthdays. And as a church, as a ministry, we like to give to all the kids. We want to just make sure that all of you are blessed. Stay standing for a little bit. Take the recognition, amen. That way we can get to you. Así pueden llegar a ustedes. Y mientras que ellos reciben sus regalos, voy a pedir a los diáconos que ahí reparten los sobres para los diezmos y la ofrenda. Stay standing. I know they'll get to you. She's getting there. She'll get there. She'll get to y'all. No worries. Don't worry, brother. We got you. Happy birthday. Receive that from Templo. Recibe esto de parte de Templo La Hermosa. Queremos bendecir a cada uno de ustedes. We're just thankful for each and every single one of you. Amen and amen. Okay, we have one more over here. Awesome. Okay, and as you all are filling those out, we want to just go ahead and quickly remind you we're coming to the end of the year. Estamos llegando al fin del año, pueblo de Dios. Ya estamos en octubre, ya pronto se nos avanza el tiempo, ya vamos a estar en los tiempos de celebración. Así es que damos gracias por cada uno de ustedes que nos han apoyado este año. We want to thank every single one of you that have blessed us in this ministry. And later this month, we're going to go ahead and get organized for our Thanksgiving luncheon. Vamos a estar organizándonos por nuestro comida de dar gracias. Anual lo tenemos con la ciudad de Donna. Esto ha sido una puerta otra vez abierta y yo creo que es algo importante que nosotros reconocemos aquellas puertas abiertas. We should always recognize these open doors. Así es que con ese corazón, ese ánimo que usted trae y de veras yo estoy bien gozoso estar aquí en la casa de Dios. I'm just excited to be in the house of God. And let's just all stand to our feet. Vamos a ponernos todos de pie para recibir los diezmos y ofrenda hoy en este día. Aquellos que quieren contribuir para $50, para los que dieron en el mes de septiembre, por favor, si se pueden apuntar con nuestra hermana Victoria. ¿Dónde está hermana Victoria? Ahí está. Hermana Victoria, por favor, le dé su talla de camisa. Aquellos que dieron en el mes de septiembre, les tenemos una playera especial que le queremos otorgar a usted. Those of you who gave $50 in the month of September, please communicate with Sister Vicky. She's going to get your t-shirt size. We want to bless you. It's not a $50 t-shirt, obviously, but we want to bless you. And we just want to thank you for just sowing in our ministry and believing that God is going to multiply. Because when you sow in the kingdom of God, God multiplies. Cuando tú siembras en el reino de Dios, yo sé que eso se multiplica. ¿Cuántos creen eso? How many believe? Amen. Y vamos a dar gracias al Señor porque Él nos ha dado esta fuerza, este poder. En tiempos inseguros es bueno tener un Dios seguro. In these uncertain times, it's so powerful to have a certain God. Vamos a orar por los diezmos de ofrenda hoy en este día. Ahí donde usted está, incline su rostro, ahí agarra de la mano a su esposo, a su esposa. Si no es su esposa, no le agarre la mano. Vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias, alabanza, honra y gloria, Señor, sabiendo que tú honras la semilla de cada persona. Lord Father, you honor the seed of everyone who sows in faith, who sows in obedience. Aquellos que caminan en obediencia
abre las puertas a lo milagroso, Señor. Te doy gracias por la salud de todas estas familias. I thank you for the health of the family, even in the middle of these circumstances. En medio de estas circunstancias, tú bendices, Señor. Tu palabra dice que abrirás las ventanas del cielo sobre ellos. Your word says that you will open the windows of heaven over their lives. And I believe and I stand on your word in your mighty and powerful name. En tu nombre poderoso te damos gracias. Todo el pueblo digo fuertemente. Amén. Pueden pasar, entregar sus diezmos y ofrenda. You can turn in your tithes and your offerings, or you can do that online. Lo puede también hacer en línea. Ahí están las diferentes direcciones. Go ahead and leave the online giving. Of course. Dios les bendiga esta mañana mientras están dando sus ofrendas. While you're giving your offerings, I want to remind you that last Sunday, Pastor Appreciation Month started. El mes de cuando uno demuestra su aprecio a los pastores empezó el domingo pasado. Y nadie ha dicho nada, so Dios me dijo, tú tienes que hablar. Bueno, yo sé que ustedes si nunca ha pastoreado, hermanos, no saben lo que se lleva para pastorear una iglesia. Yo lo he hecho. No se busca reconocimiento, no se busca el aprecio, ¿verdad? Yo sé porque yo he estado ahí, pero es bueno dejarles saber, darles una palabra de ánimo, si quieren el mes de octubre, ¿ok? So, si quieren pueden dar una ofrenda, le ponen Pastor Appreciation Offering al salir o cualquier día de este mes, si quieren llevarlos a comer, si quieren darles gift card para que ellos van a disfrutar una cena, solo algo para darles gracias porque nosotros no sabemos la carga que ellos llevan en sus shoulders. Y en esta mañana, if you don't mind, I would like to pray for you and your family. Y el apóstol, Dios es la cabeza de la iglesia, pero él pone cabecitas aquí para que corran su templo. So I'm going to ask the Torres family, el apóstol. Yo había pensado ustedes this Sunday and then call everybody else. Como quiera, we can pray for all of them. Pero. Okay, Pastors García and Pastors Juarez, if you could come to the front. Pastor Liz, y alguien trae el apóstol. Praise the Lord. Solamente ellos saben qué es lo que tienen que pasar. No sé si hay aceitito. Hermano doctor, le voy a pedir a usted que tome el aceitito y los unja a todos y vamos a orar. Todos ustedes extiendan sus manos si quieren venir a pararse detrás de uno de los pastores. Háganlo. Como digo, la carga que pone o que está en ellos por la iglesia, aparte de sus empleos y cosas, ¿verdad? Aparte que tienen que hacer. Nosotros no sabemos qué es lo que están pasando, pero Dios sí. Y ellos necesitan saber que estamos detrás de ellos, levantando sus manos cuando no pueden levantarlas, así como se las levantaban a Moisés. Aleluya. Amén. Aleluya. In the name of Jesus. Oh Padre Celestial, en este momento, Señor, unjo a mis pastores, Señor, y esta familia, Padre Celestial, que tú has puesto delante de esta iglesia, Señor. Oh Padre Celestial, que tú, Señor, los sigas cubriendo con tu sangre preciosa. Señor, que las cargas que van en sus hombros, Padre Celestial, tú, Señor, las levantes, Padre Celestial, y las lleves, Señor, sobre los tuyos, Padre Celestial. Porque, Señor, sus hombros son humanos, Padre, pero tú, Señor, eres un Dios de lo imposible.
Oh Señor, los ponemos en tus manos, Padre Celestial. Que cada idea, cada cosa que se tiene planeada, Señor, cada cosa, Señor, que estás por poner en sus mentes que se debe hacer, Señor, que tú les guíes, Padre, y que no caminen solos, Señor. Oh, Padre Celestial, pidemos en este momento, Señor, que tú muevas, Señor, la congregación, que tú muevas, Señor, los children's workers, Señor, que vengan a respaldar a los hermanos Juárez, Señor, cuando necesitan respaldo. Oh, Padre, que tú muevas los youth leaders, Señor, para que ellos también puedan respaldar sus pastores, Señor. Oh, ellos sepan que no caminan solos, que tienen una congregación, que tienen miembros, Señor, que tienen diáconos y líderes, Señor, que caminan con ellos, que la unción tuya, Señor, está sobre ellos, Padre, y que tú, Señor, quitas esas cargas que llevan sobre ellos, Señor, y las repartes a los demás de nosotros, Señor, que debemos de estar llevando, Señor, esa carga y levantando sus manos, Señor, en este día, Señor. Yo los pongo en tus manos y te doy gracias, Señor, que tú has puesto pastores en esta congregación, Señor, que no trabajan para ellos mismos, Señor, que ellos no buscan, Señor, lo mejor para ellos, sino que ellos buscan agradarte a ti y servir, Señor, así como tú serviste. Te doy gracias por ellos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus matrimonios, que sus hijos, Señor, siempre te busquen a ti, Señor. Que no sean problemas para los pastores, sino que ellos, Señor, también se unan con sus padres a ayudar, Señor, en lo que tú has puesto, Señor, cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, y los ponemos en tus manos esta mañana. Que tú les bendigas, Padre. Aleluya, aleluya. We love you all. We appreciate you. Le amamos y estamos orando que al rato anda brincando la cuerda. Love you. Thank you, doctor. Gracias, doctora. Thank you, people of God. Y gracias a todo el equipo pastoral, todos los que dan aquí. Lo doy gracias por mi familia y pues a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Thank you. I appreciate you all. Muy bien. Ahora continuamos. Okay, kids, line up for Children's Church. Fifth grade on down. You guys are going to head out to Children's Church. Grado 5 para abajo. Vamos a ir a culto de infantil. Lo van a tener ahí. Rooted Youth, Middle School, High School. You guys are heading out to the annex. Los jóvenes que están en high school y en grados 6, 7 y 8, si pueden pasar al anexo. Y voy a dejar este lugar a Pastor Belén, la primera dama aquí de Templo La Hermosa. Ella va a traer la poderosa palabra de Dios hoy en este día. Prepara su Biblia, sus notas y más que nada su corazón para recibir lo que el Dios tiene para usted. ¿Cuántos saben que Dios tiene algo para ti hoy? Amén. Muy bien, aquí les dejo Pastora Belén. Dios les bendiga, amados. God bless you, everyone, this morning. I'm so excited to be here. Estoy en ansias de compartir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. I'm so anxious to share the word that God has placed on my heart this morning with you. Voy a pedir que vamos a, I'm going to ask Aaron and Nick and Nicole to come back up here. Voy a pedir que Aaron, Nicole y Nick regresen acá. Yo quiero que ellos nos lleven en una adoración al Padre en esta mañana. Quiero, hay un canto específico que yo quiero que ellos canten y que nosotros cantemos en esta mañana. So, vamos a esperar que ellos corran hacia acá, mientras que los jóvenes y los niños se van a su lugar. Y cuando y lo dijo Pastor Bob en la semana pasada, cuando se van los jóvenes y los niños, se va toda la mitad de la iglesia. So, adultos, tenemos que hacer algo para que vengan más adultos, para que cuando los niños y los jóvenes se vayan, nosotros no nos quedemos tan esparsos. Hay que invitar más adultos que vengan a la iglesia. Recuerde a sus amistades, a los que han
usted ha tenido tiempo de conocer, invítelos, dile, vente, hazme compañía, porque cuando se van todos los niños y los jóvenes me quedo solío ahí y quiero que haya alguien enseguida de mí. Vamos a, voy a pedir que levante sus manos. I'm going to ask that you lift your hands today. Levante sus manos y vamos a tomar un tiempo adicional. Yo sé que usted está a lo mejor un poquito cansado, a lo mejor le duelen sus piernas, no sé, los tobillos, pero ignórelos un poquito y levante sus manos y vamos a concentrar en elevarle este canto al Señor en esta mañana. Adore al Señor, dígale que cuánto lo amas. Dile gracias en esta mañana porque te permitió despertarte. Dale gracias porque te permitió poder respirar, aunque a lo mejor batallaste poquito, pero estás respirando. Dale gracias al Señor en esta mañana porque pudiste caminar a tu auto y subirte y venirte en esta mañana. Hay unos que no pudieron venir, que desearon estar en la presencia del Señor, pero no se les hizo posible estar en esta mañana, pero a ti sí. Dale gracias, levanta tu mano, dile, Señor, gracias porque me diste otro día más en que adorarte, alabarte. Gracias porque tengo tu paz, porque siento tu paz en este lugar, en este momento. Gracias, Señor. Tú eres.
a ti lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo, si te tengo a ti lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo, si te tengo a ti lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y vamos a empezar con el primer capítulo. I'm going to ask that you open your Bibles to Jeremiah 31:3. Y yo lo voy a leer en español. Dice así: El Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. So I'm going to do a rough English translation. The Lord appeared unto me in the days of old, saying, I have loved you with an everlasting life. Therefore, I have prolonged my mercy. I like that. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has dado la oportunidad de reunirnos para expresar nuestro amor delante de ti. Te damos las gracias porque aunque ha sido una semana con mucha demanda, quizás mucho reto, pero estamos aquí y te damos gracias porque estamos de pie por tu misericordia que nunca se ha acabado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por no dejarnos, por estar con nosotros. En esta tarde te damos gracias, Señor, que nuestro corazón esté preparado para recibir la palabra que tú tienes hoy para nosotros, que has hablado desde hace muchos años con nosotros, Padre. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, todos decimos, puede tomar su lugar. So Pastor Bob asked me to create a message that would be in form of a letter. Pastor Bob me pidió que creara o que construyera un mensaje que fuera en forma de una carta. Y él me decía, si tú tuvieras que decir algo, ¿qué dirías? If you had something to say, Pastor Bob asked me, to the ladies of the church, to the young ladies of the church, to the women of the church, what would you say? ¿Qué le dirías a las jóvenes, a las jovencitas de la iglesia, a las hermanas de la iglesia, en forma de carta, así como Pablo le hizo a Timoteo?
Y yo me puse a pensar, me dijo hace como dos meses. He told me about 2 months ago, and I started to think about it. How would I do this? What letter would I write to the ladies of my congregation, and to the, or to everybody in my congregation? ¿Cómo escribiría yo esta carta a las hermanas de mi congregación o a todos los hermanos y hermanas de la congregación? Así como escribió Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que yo quisiera que ustedes se llevaran en esta tarde? What is it that I want you to take with you this afternoon? Because it has been a difficult time. Porque ha sido un tiempo difícil. Hay decisiones que se tienen que hacer. There have been decisions that you have had to make that have not been easy. Que no han sido fáciles esas decisiones que usted ha tomado. Y quiero en esta tarde decirle, and I want to tell you this afternoon, the first thing that I would tell you, lo primero que yo te diría, y a lo mejor usted lo sabe, y usted dice, ah, otra vez, pastora, con eso. And maybe you know it already, and you're going to say, again, Pastor Belen, with that, but you've already told us before. But I really believe that some of you need to be reminded this afternoon. Pero creo firmemente que hay unos de nosotros que tenemos que ser recordatorio de esto. Primeramente, write this down if you have a pencil or a pen with you. Escribe esto si lo tienes, un lápiz o una pluma con usted. Entiende, conoce, sabe que tú eres amado. Understand, know that you are loved. Ladies of the house, hermanas de la congregación, jovencitas que me están escuchando en esta noche, tú tienes que entender que sobre todas las cosas, tú eres amada. Y no simplemente de tu esposo, de tu papá, de tu mamá, de tu familia, sino del Dios del universo, el creador de todo el universo, el que se sienta en el trono, que tiene a la tierra como el estrado de sus pies, te ama. You are loved not only by your family, by your mom, by your dad, by your husband, by your brother, by your sister, by your wife. You are loved by the creator of the universe. Understand that the God of the universe, the creator of heaven and earth, who stood out and said, let there be light, that has the earth as his stepstool, that walks and things happen and he speaks and it is done. He loves you. And not only does he love you, he loves you with an everlasting love. No tan solo te ama, sino que te ama con un amor eterno, con un amor que no se ha detenido a través de la historia y que sigue siendo un amor que sigue causando que haya bendición en tu vida y que haya misericordia y gracia. Understand that that love continues today. It is a love that is merciful and that is full of grace. So turn to your neighbor and tell him, wow, I am loved. Dile a tu vecino, wow, soy tan amado. Y no eres tú el que me ama. Dile a tu vecino, y no eres tú el que me ama. Es el Padre que me ama. Do you understand that? ¿Entiendes ese amor? ¿Has captado eso en tu vida? Muchas veces batallamos para captar ese amor. Y muchas veces porque and sometimes we have a hard time accepting that love because we don't love ourselves. Porque nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a aceptar el amor del Padre si no podemos aceptar la nariz con la que nacimos? Dile a tu vecino, de hoy en adelante, me voy a amar. From now on, I'm going to love myself. You need to love yourself. You need to understand that the Lord loves you. And you need to accept that love. Dile a tu vecino, yo acepto en esta mañana el amor del Padre. Lo recibo. Tell your neighbor, I receive the love of the Father today. And I accept it. Entiende, know that you are loved with an everlasting love. Know that you are loved with a love that was a love filled with obedience unto death. Entiende que has sido amada, amado con un amor lleno de obediencia hasta la muerte. Entiende que has sido amado con un amor que ha vencido al mundo. Understand that you have been loved with the love of obedience unto death, and that you have been loved with the love that has overcome the world.
Tell your neighbor, dile a tu vecino, el amor de Cristo ha vencido al mundo. Now understand that if you are loved with that love, that means that you have also overcome the world. Eso quiere decir que tú también has vencido al mundo, porque eres amado con ese amor. Dile a tu vecino, yo he vencido. Aunque no lo sientas, aunque esta semana no haya sido la semana que tú esperabas, even though you don't feel like you're an overcomer, even though this week was a battle, tell your neighbor, I have overcome. Aunque a lo mejor llegaste arrastrando a la iglesia, perhaps you came in dragging and you were like, why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Porque Cristo quiso que estuvieras aquí. Why are you here? Because the Lord wanted you to be here today and the Lord wanted you to hear this today. Number two, número dos. I'm going to go really quickly. Tenía una introducción bien padre. Se los voy a enseñar para que no digan que no. No sé si la pueden. Miren, todo eso iba a ser la introducción. So this side. I had a really awesome introduction. Y'all can look at it. But the Lord is telling me to move quickly. Tenía una introducción bien larga, pero el Señor me dice que me mueva pronto. Porque tengo muchas cosas que decirles. Because the Lord has told me to tell you these things. Dile a tu vecino, tell your neighbor, know your worth. Dile a tu vecino, conoce tu valor. Dile a tu vecino, yo valgo mucho. Tell your neighbor, I am worth so much. How much are you worth? ¿Cuánto vales? La sangre de Cristo. You are worth the blood of Jesus Christ. I know I've told you this before. Yo sé que te lo he dicho, pero te lo quiero volver a recordar. Porque el Señor me lo recordaba a mí. Esta semana ha sido una semana, hemos estado peleando mucha la enfermedad en mi casa. Tenemos varias semanas luchando con la enfermedad en mi casa. Y una noche cuando no podía yo aguantar el dolor que estaba sintiendo, yo no sé cómo la gente hace con el, yo le decía, yo me arrepentí de todos mis pecados, le dije al Señor que qué había hecho, que si había pecado escondido, que si había hecho yo malo, que yo me arrepentía de todo. Estaba en tanto dolor, I was in so much pain that I repented of all my sins. I asked the Lord to forgive me. It was 2:00 in the morning and I couldn't go to sleep. Eran las 2 de la mañana, no me podía acomodar ni dormir por el dolor, y le decía, Señor, me arrepiento. Y empecé a leer la Biblia y empecé a leer la palabra, dije, ¿sabes qué? La palabra es medicina a los huesos. I said, you know what? The word of God is medicine to the bones. I need to get this medicine in my bones because the Tylenol is not working, Advil is not working, the vitamin D is not working. I got to get the word. Tengo que tener la palabra porque nada de las medicinas estaban trabajando, y dije, la palabra, y empecé a leer y empiezo a leer. Y empiezo a leer capítulo 1 de Juan y el Señor empieza a hablar conmigo. Y luego llegué al capítulo 2 y luego llegué al capítulo 3. Y empecé a leer unas verdades que empezaron a remover mi espíritu, a conmoverme, y empezó a menorar el dolor y ya me quedé dormida, right? Pero quiero, vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículos 12 al 13. Go with me to John chapter 15, verses 12 to 13. Dice así, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, qué tremendo. Que Cristo nos amó tanto que puso su vida por mí y por usted. Y si usted sigue leyendo, yo le recomiendo que lea este capítulo, léanlo en su casa. I recommend that you read this chapter at your house because you're going to get more out of it. I just wanted to share that stood out to me. No greater love than this, that a man laid down his life for his friends. Jesus laid down his life for you and for me. Cristo dio su vida por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a caminar en amor? How are we not going to walk in the love? And when it says love one another, I want you to look around the room. Quiero que usted mire a través de toda esta congregación. Eso quiere decir que todos aquí nos tenemos que amar. Nos tenemos que amar. Aunque a veces no estemos de acuerdo, nos tenemos que amar.
Pero eso también quiere decir que cuando vayas a tu trabajo los tienes que amar. And that's hard. Y eso es difícil. That means that when you go to your work, you got to love them too. And that's a little bit harder because they're not here. Because I can run over here and I know y'all will pray for me, but I don't know how many of them will pray for me out there. No sé, yo sé que yo puedo correr hacia acá y si yo entro llorando, ustedes oran por mí, pero yo no sé cuántos van a orar allá por mí afuera. Pero eso no quiere decir que no los debemos llamar. Debemos de amarlos igual. ¿Por qué? Porque ellos también valen la sangre de Cristo. Y eso es difícil a veces. That's hard when they don't like you back. It's hard when they talk about you and you walk in on them talking about you. Es difícil cuando hablan de ti, luego entras al cuarto y están hablando de ti, sabes que están hablando de ti. Es difícil, pero tienes que amarlos como quiera. But you've got to love them back. Y sin esperar nada a cambio. And without wanting anything in return. I want to share something else with you. Cuando tú sabes quién eres en Cristo y cuánto vales, when you know who you are in Christ and how much you are worth, there is no need for competition. There is no need for jealousy. There is no need for envy. Cuando tú sabes cuánto tú vales y que vales la sangre de Cristo, no hay necesidad de que haya competencia entre uno y otro, concurso, envidias. No hay necesidad que haya envidia y celo. Dile a tu esposo o a tu esposa si está aquí, no hay competición entre nosotros. Dile, si tu esposa o tu esposo está aquí, dile, no hay competición entre nosotros. Dile a tu esposa y a tu esposo si está aquí, no hay envidia entre nosotros. Dile a tu esposo y a tu esposa si está aquí, no hay celo entre nosotros. Tell your wife, your husband, if they're here, there is no jealousy between us. There is no competition between us and there's no envy between us because I know how much you are loved and how much I am loved. Dile, no hay esa competición ni celo ni envidia entre nosotros porque sé cuánto te ama Cristo y sé cuánto me ama Cristo a mí. Mire, estaba leyendo esto. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo 27 al 35. Go with me to John chapter 3, verse 27 and 35. Now, we all know the story of John the Baptist. Todos sabemos la historia de Juan el Bautista. Y si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Juan se concibió antes que se concibiera Cristo. You know the story, you know that John was conceived first before Jesus was conceived, and you know that when the mothers met, y usted sabe que cuando las mamás ellos se encontraron, cuando María habló y le hizo la salutación, le hizo la bienvenida, la salutación a Elizabeth, que Juan el niño brincó dentro del vientre de su madre. You know that when Mary and Elizabeth met while they were pregnant and Mary said the greeting to Elizabeth, that John the Baptist being inside of Elizabeth's body jumped up being a fetus in the womb. I don't know if you have ever seen fetuses jump in the womb. Yo no sé si usted ha visto que cuando un niño brinca en el vientre, pero se mira bien padre porque se me ve. Of course, a la mamá le duele, right? It looks so cool when a fetus is kicking and jumping, but this fetus jumped, and the Word of God says he was filled with the Holy Spirit. Y la palabra de Dios dice que fue lleno del Espíritu Santo en ese momento, nada más con escuchar la voz de María, right? Just with the hearing of Mary's voice. Now we flash forward 30 years later, vamos 30 años después, y eso es lo que dice Juan cuando mencionan a Cristo. Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. John answered: no man can do these things unless it had been given to him by heaven. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. You know yourselves that I have said I am not the Christ, but I have been sent before him. El que tiene la novia es el novio. Pero al amigo del novio, este es amor, el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Do you get it? Y'all should be screaming, jumping up and down. Oh, cuando yo escuché esto esa noche, cuando yo escuché
el amigo del novio. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Eso quiere decir cuando hay amor, usted sabe, what does that mean? You're asking me, what did he say? He understood who he was in Christ. Juan entendía quién él era en Cristo y porque él entendía que él no era el Cristo, que él nada más era la voz que gritaba en el desierto, que él es el que venía anunciando que venía el Mesías. Cuando él escuchó la voz de Cristo predicando, cuando él escuchó y cuando Cristo vino y lo bautizó y salió y cuando Cristo salió del agua y descendió el Espíritu Santo, Juan se regocijó. Él estaba diciendo, ya llegó el que tenía que llegar. When John saw Jesus, when John heard Jesus' voice, when he baptized him and the Holy Spirit came upon him, he knew the Messiah was there and his work was finished. He was not jealous. He was not angry that his ministry was going to diminish. He did not get upset because people didn't call on him. He did not get upset because he didn't feel the same way. He rejoiced. Él no se enojó porque los discípulos se fueron con Cristo. Él no se dejó porque a lo mejor la gente ya no lo estaba siguiendo a él. Él no se molestó porque ya no se sentían las cosas como antes, como hace 15 años, como hace 20 años. Él regocijó porque llegó el Mesías. He rejoiced. And that is what we need to do. Tenemos que regocijarnos los unos con los otros. Que cuando un hermano llega con un algo, una bendición, nosotros debemos regocijarnos con esa bendición. Claro, este mes estamos reconociendo los pastores este mes, pero nos vamos a regocijar todos juntos, porque todos juntos somos colaboradores en Cristo. Yes, we are. This is Pastor Appreciation Month, and we are appreciating each other, but we're going to appreciate us all together because we're all co-laborers. We need to rejoice in each other. Debemos regocijarnos los unos en los otros. Dile a tu esposo y a tu esposa si están aquí, yo me regocijo contigo por todo lo que Dios ha hecho en ti. Tell your husband, your wife, if you're here, you know, I rejoice with you. I rejoice in everything God has done with you. Thank the Lord he set you free. Dile, doy gracias que eres libre. Declárelo. Juan sabía exactamente quién era. Él sabía que su trabajo era anunciar al Mesías. Do you know who you are? ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes tú cuál es tu trabajo? ¿Sabes tú cuál es tu comisión? Because when you do, what everybody else does doesn't matter. Porque cuando tú sabes, todo lo que hagan o no hagan los demás no te va a importar. Si tú eres el único que vino ayer a la segunda, eso no te va a importar, porque tú sabías que tú tenías que estar aquí. Si tú eres el único que viene a la oración, no te va a importar, porque eso, Dios te dijo que estuvieras aquí y tú vas a hacerlo. Si tú eres el único que se levanta a las 5 de la mañana a orar y nadie más se levanta contigo, no te va a importar, porque tú tienes que estar orando. If you are the only one that was called to prayer at 5 o'clock in the morning and nobody else showed up, it's not going to matter to you because you're the one that was called to do it. It's not going to matter. You're going to do it because you have to, because God told you, because you're loved. Lo vas a hacer porque Dios te dijo, no te va a importar. Lo vas a hacer porque tú eres amado y tú vas a hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Today, hoy, yo quiero que sepas que tú eres amado. Yo quiero que tú sepas lo que vales. Y por último, yo quiero que tú seas vigilante. I want you to be vigilant. I came to admonish you this morning. Vine a amonestarte en esta mañana. A ser vigilante. A que seas vigilante. Que seas que tengas discernimiento. I came to admonish you this morning to have discernment. I came to encourage you this morning. Vine a animarte en esta mañana a que camines en la plenitud de tu llamado. To walk in the fulfillment of your calling. Tell your neighbor, I'm going to walk in the fulfillment of my calling.
Dile a tu vecino, yo voy a caminar en mi llamado. En estos días tenemos que ser vigilantes. Tenemos que vigilar. Dile a tu vecino, tengo que vigilar. Tengo que estar despierto porque los días son malos. We have to be like the young ladies who filled their lamps with oil. Tenemos que ser como las 10 vírgenes que llenaron su lámpara con aceite. Llena tu lámpara con aceite del Espíritu Santo. Llena tu vida con el Espíritu Santo. Tenemos que ser como la mujer que perdió el dracma y lo buscó hasta que lo encontró. We have to be like the woman that lost the coin and searched high and low until she found it. We have to be like the Syrophoenician woman who did not take no for an answer. Tenemos que ser como la mujer sirofenicia que no tomó el no como respuesta, sino que abogó por su hija hasta que Cristo la sanó. Tienes que pelear por tu familia hasta que tú tengas la victoria. Tienes que declarar la palabra sobre tu familia hasta que se cumpla cada palabra hablada del cielo sobre tus hijos y tu familia. You have to speak and fight for your family until every word spoken from heaven and decreed by the Lord over your family comes to pass. You cannot give up. No te puedes rendir. You have to be like the Samaritan woman who went looking for water but was thirsting for the spiritual filling of the Holy Spirit. Tienes que ser como la mujer samaritana que andaba buscando agua, pero cuando encontró a Cristo, encontró lo que ella realmente estaba añoreando, que era una llenura de su espíritu. Hoy en la mañana, today in the morning, I saw something I had never seen before. Vi algo que nunca había visto antes en la mujer samaritana. Ella tenía tanta, she was not living a good life. Ella no estaba viviendo una vida buena ni una vida apropiada. Estaba mal. Estaba viviendo con un hombre que no era su esposo y había tenido como 5 esposos. She was living with a man who was not her husband, and she had had many husbands before him. But she came to the well. Ella vino ahí al pozo buscando el agua y ahí estaba Cristo. But she came and encountered Jesus. Pero ella vino y se encontró con Cristo. Pregúntale a tu vecino, ¿ya te encontraste con Cristo? Have you had an encounter with Christ? She had an encounter with Christ. And out of all of the people Christ spoke to, she was one of the few whom he told who he was. Ella era una de las pocas, de todas las personas con las que tuvo Cristo un encuentro, a ella le dijo él quién era él, porque ella estaba esperando el Cristo. Ella le dijo, estamos esperando al Cristo, nos dicen, nos cuentan que va a venir, y él le dice, yo soy. Cuando yo vi ese pasaje en esta mañana, nosotros tenemos que tener una relación tan íntima con Cristo que Él nos pueda decir todo lo que Él tiene para nosotros. Si usted regresa a capítulo 16 y 17 a Juan, está Cristo con sus discípulos y les está dando unos secretos, unas palabras. Y les dice Él, tengo muchas cosas que decirles. Tengo muchas cosas que decirles. I want to tell you this morning that Jesus has so many things he wants to tell you. Are you listening? Quiero decirte en esta mañana, el Señor tiene muchas cosas que quiere decirte a ti personalmente, pero te pregunto hoy, ¿estás escuchando? ¿Tienes sed de Él? Are you thirsty for Him? Are you desiring Him? ¿Es Él tu deseo eterno? ¿Tienes sed de Él? Es lo que lo estás buscando Él, porque cuando tienes sed y lo encuentras a Él, Él te llena. Y nada más te puede llenar. Y nada más te puede llenar. Nothing else can fill you, only the presence. Nada más la presencia de Dios te puede llenar. Nada más la presencia del Espíritu Santo en tu vida te puede satisfacer. Y si has estado desatisfecho, if you have been dissatisfied, if you have been feeling anxious, if you have been feeling like, oh, I don't know what to do, no sé qué hacer, no, estoy muy ocupado. Si has estado sintiendo un hueco, es nada más Cristo que puede
puede llenar ese hueco nada más. Ni tus negocios, ni tu dinero, ni tu familia, ni las actividades, ni tu trabajo, ni todos los degrees que puedas tener, ni todos los diplomas, títulos, trabajos te pueden llenar como Él te puede llenar. Te animo a que seas como Abigail, que le ayudó a David y previnió que David derramara más sangre. Te animo a que seas como la mujer de la caja de alabastro, que derramó todo a los pies del maestro. I encourage you to be like the woman with the alabaster box that poured it all on the master. And today in TLH, I encourage you to be like my sister Magda Gomez. Te animo a que seas como mi hermana Magda, que a pesar de todo lo que ella ha pasado, a pesar de todo lo difícil, y si tú no conoces tu historia, yo te animo a que la conozcas. Ella sigue de pie alabando al Señor. No ha sido fácil, pero ella sabe quién es. Yo te animo a que seas como mi hermana Vicky. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, a lo mejor usted no conoce su historia, pero ella pasó un proceso bien difícil, y en medio de todo eso, ella levantaba sus manos y adoraba al Señor. ¿Ha habido pérdida? Sí. Te animo a que seas como mi hermana Magda Torres. Si tú no conoces su historia, yo te animo a que platiques con ella. Y si ella quiere compartir su historia, ella te la comparte. Pero ella no se ha dado por vencida y está aquí. Yo te animo a que seas como mi hermana Brenda. Si usted no conoce su historia, yo le animo a que usted le pregunte cómo puede mantenerse de pie en medio de toda dificultad. Si tú no conoces la historia de mis hermanos Aguilera, yo te animo a que tú conozcas su historia. Que no se han dado por vencidos, porque conocen quiénes son, saben su valor. Te animo a que le preguntes a mis hermanos Torres, Juan Ángel e Iracel, si ha sido fácil mantener la fe, pero aquí están. Te animo a que le preguntes a la doctora González, si no conoces su historia, ¿qué ha sido el precio de saber quién es Cristo? ¿Qué ha sido el precio de conocer tu valor en la sangre de Cristo? Te animo, si no conoces la historia de Pastor Josh, que un día tomes café con él y le preguntes cuánto él sabe cómo él vale la sangre de Cristo. Cómo él sabe quién es su Dios. Te animo a que visites a nuestra casa un día que estés pasando por 17th Street. Toques a la puerta bien fuerte porque no trabaja el timbre. Y si está la puerta abierta, entra, está bien. Cuando abre la puerta, timbre, vamos a saber que llegaste. La alarma habla. Y pregúntanos. Pregúntanos. ¿Cuánto hemos peleado para mantener la fe y saber cuánto Él nos ama? Y te vamos a contar. Te vamos a contar cuánto Él nos ama, cuánto nos ha costado el amor del Padre. Pero no es todo, porque no nos costó tanto como le costó a Él. Te vamos a contar cómo hemos mantenido nuestro valor, aun cuando otros nos han dicho que no hemos valido nada, aun cuando nos han preguntado, ¿y quién te llamó? Te vamos a decir que nos llamó Cristo, y que nos llamó y nos amó con un amor eterno, y con vínculos de amor nos ha llamado y nos ha atraído a Él, y con su misericordia y su gracia estamos de pie. Y aunque ha habido noches que no hemos podido dormir, y ha habido enfermedad y ha habido tristeza, porque Él nos amó tanto, estamos de pie y podemos decir,
batallas, porque hemos vencido como Él ha vencido. En esta mañana no se te olvide. No se te olvide. No se te olvide. Yo vengo a recordarte. I am come to remind you of all of the things that God has done for you. And if I didn't mention your name, that doesn't mean I don't know your story. I know you have overcome. Si no mencioné tu nombre, eso no quiere decir que no sé tu historia. Sí la sé. Porque tú eres parte de esta familia. Because you are part of this family and we love you. Y te hemos amado así como el Padre nos ha dicho que te amemos, te amamos. As a pastoral family and as your pastor this morning, I tell you, I love you. Como familia pastoral y como su pastora en esta mañana, yo te digo que yo te amo. Y yo te voy a decir como yo te miro. And I'm going to tell you today how I see you. The Lord asked me to tell you and I'm going to tell you. El Señor me pidió que te dijera, yo te voy a decir como yo te miro. Yo te miro como un vencedor. I see you as an overcomer. Ladies, I see you powerful. Yo te miro, damas poderosas en Él. Más que vencedoras. Mujeres de pasión, mujeres de unción, mujeres de acción, mujeres que no se rinden ante nada. Women who do not give up in the face of anything. Brothers, hermanos, los miro igual. Vencedores, más que victoriosos, amados del eterno Dios, que no se rinden ante nada, que pelean por sus familias, que miran ministerios nacer, que toman su lugar, que valen la sangre de Cristo. That is how I see you. And there is nothing impossible for the Lord. Yo los miro así, y no hay nada imposible para el Señor. Levante sus manos y dele gracias. Aremaset nerai. Gracias, Padre. Yo te amo, Señor, porque nos has amado. Tú primero nos amaste y tú nos escogiste. And you chose us, and thank you because we are here together. Today, Father, hoy, Padre, te damos gracias porque nos has amado con amor eterno. Te damos gracias porque valemos la sangre de Cristo. Te damos gracias porque tú nos has pedido que seamos vigilantes, que tengamos discernimiento, que seamos llenos de tu presencia. Si en esta mañana tú te sentiste, en esta semana o en este mes, o a lo mejor no te has sentido, a lo mejor tú te sientes bien y está bien. Maybe you have not had an issue, but if you have had a battle, si has tenido una batalla, yo te pido que vengas al altar. Y yo te pido que vengas a levantar tus manos y vamos a entonar una vez. Y vengas y recibas la llenura aún más del Espíritu Santo. Vas a venir buscando la presencia del Señor. Vas a venir buscando la llenura del Espíritu Santo. Vas a venir buscando más, más, más de la presencia. Y si te quedas en tu lugar, está bien, no hay problema. Levanta tus manos y vamos a. No voy a poner manos sobre ti hoy, pero hoy vas a buscar de la presencia del Señor y vas a ser lleno completamente por lo que necesitas. Vamos a cantar Deseo Eterno una vez más. Y los que están aquí en el altar, y si te quedaste en tu silla, levanta tus manos y recibe más. Esta mañana, Señor.
Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos más de ti. Nada me apasiona
gracias en esta noche, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, por tocar mi corazón en esta mañana, por amarme, por darme las fuerzas. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos de este lugar, no de su presencia. Nada más quiero recordarles que por favor oren esta semana por Fields of Faith. Inviten a alguien que vaya con nosotros. Los miramos el miércoles en Fields of Faith. Si usted necesita más oración, la hermana Vicky está aquí durante la semana. Puede hablarle a Apóstol Torres o a Pastor Baum o a mí si usted quiere, si necesita oración. Las hermanas se están reuniendo el lunes en la tarde a las 9. A las 5 de la mañana el jueves, miércoles, y a las 9 de la tarde.